This message, Diseases and Afflictions by Brother William Marion Branham, was delivered January 1950 at the Church of the Open Door, Louisville, Kentucky, USA. El mensaje, Enfermedades y Aflicciones, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham en enero de 1950 en la iglesia Church of the Open Door, Louisville, Kentucky, Estados Unidos de Norteamérica. Some vital things that you should know. My voice is not very loud, so I probably have to get over here. Quiero explicarles algo, algunas cosas vitales que deberían saber. No, estoy muy fuerte de voz, así que probablemente tenga que acercarme aquí. If the Lord permits, Sunday afternoon, I want to speak to you in an evangelistic gospel sermon. Or Sunday afternoon. And we're expecting some great things for the Lord to do for us this week. Si el Señor lo permite, el domingo en la tarde, quiero predicarles un sermón evangelístico, el domingo en la tarde. Y estamos esperando que el Señor haga grandes cosas por nosotros esta semana. One thing is concerning, many here would not hardly understand just how that these prayer cards are given out to the sick and the afflicted. In 3 years of trying, this is the only program that I've ever found that was really looked like was blessed of God. Una es concerniente a muchos aquí difícilmente entenderían cómo se reparten estas tarjetas de oración a los enfermos y afligidos. En 3 años de experiencia, este es el único programa que yo he encontrado que realmente pareció tener la bendición de Dios. First, we would just go in and have no cards at all and just let the people line up. It was such a congestion that I get to pray maybe 15, 20 minutes at a time, the crowd to get on me and they had to pull me out. Primero solo íbamos y no teníamos tarjetas y dejamos que la gente formara una línea. Y de hecho se producía una gran congestión. Luego alcanzaba a orar tal vez 15, 20 minutos a la vez. La multitud se me venía encima y tenían que sacarme. Y then the next start, we would send the prayer cards ahead to the ministers. And each minister sponsoring, maybe 60 or more churches throughout the year, he would sponsor the meeting. And each minister would have at least 100 cards. Luego, lo siguiente que comenzamos fue enviarles las tarjetas de oración por adelantado a los ministros. Y cada ministro que patrocinaba, posiblemente 50 iglesias o más en el área patrocinaban la reunión. Y cada ministro recibía por lo menos 100 tarjetas. Every minister wanted his congregation first. He would give them to his congregation and probably the entire 4 or 5 nights, just one minister's congregation would get in. The rest of them would very bad about it. Cada ministro quería que su congregación pasara primero. Él se las daba a su congregación y probablemente las 4 o 5 noches enteras solo pasaba la congregación de un ministro. Los demás se sentían muy mal por eso. Then we thought about having the local people, just the local people in the community. And sometimes people come for 7,000 or 8,000 miles for a meeting. That wasn't right. Entonces, pensamos en invitar a la gente local, solo la gente local de la comunidad, pero a veces la gente viene desde 7,000 or 8,000 miles a las reuniones. Eso no era correcto. The only way that we found that we could be really let the Lord make the way is to come and take prayer cards, about 50 of them, and just give them out to the groups of the people, and no one knows just who is going to be in the... Y la única manera que encontramos en que podíamos ser y dejar realmente que el Señor abriera el camino era venir y tomar tarjetas de oración, como unas 50 de ellas, y simplemente repartirlas entre el pueblo, a los grupos. Y nadie sabe exactamente quién pasará. I've seen the time
times I give out 50 cards and not one of them be called. Start into the meeting and the Spirit of the Lord leads you right out among the people like that. Never even use a prayer card. He visto ocasiones en que repartí 50 tarjetas y ni una de ellas ser llamada. Empezar la reunión y el Espíritu del Señor me llevaba justo entre la gente, así, sin ni siquiera usar las tarjetas de oración. I've seen a time I stood on the platform and have just started to speak and I just lose my whole self for an hour or more time just calling first one and then the other. Like that, everyone. Ocurrió una vez que, estando en la plataforma, solo comencé a hablar y no estar en mis cabales por una hora o más, mientras llamaba al primero y luego el otro, así, yo, y todos fueron sanados. Many people rally for the line. I made this remark. It's the truth. It's been good for 5 years, for 3 years now, pardon me. Every person comes to this platform and heals. Muchas personas se esfuerzan por estar en la línea. Hice este comentario. Es la verdad. Ha sido efectivo por 5 años, por 3 años ya, discúlpenme. Cada persona que pasa a esta plataforma es sana. No ha habido nada, no importa cuán torcida, lisiada o afligida. Siempre es sanada. Ha habido algunos casos horribles, pero yo, tal vez en lo que dura una noche, solo alcanzaba quizás 3 o 4 o 5. Maybe sometime I've seen one through Calgary, Canada, and only got 2, or 25,000 people together. 2. Tal vez, en algún momento, vi una vez en Calgary, Canadá, que solo tuvieron 2. Donde se habían reunido 25,000 personas. 2. One of them, a boy had been afflicted for 18 years. His hands drawn on him. He was in a wheelchair. His mother had pawned her wedding ring to keep him. He'd been about 7 or 8 meetings. Never could get a car. Uno era un chico que llevaba 18 años afligido. Su mano lisiada, encogida. Él estaba en una silla de ruedas. Su madre había empeñado el anillo de bodas para poder cuidarlo. Había estado en unas 7 u 8 reuniones. No había podido conseguir una tarjeta. Finally, his time arrived for him to get the platform. Boy walked off the platform. Next morning, shaved himself for the first time in his life. Met me out there on the ramp when the plane came down to Vancouver to shake my hand. Finalmente, le llegó la hora de estar en la plataforma. El chico bajó de la plataforma caminando. A la mañana siguiente, se afeitó por primera vez en su vida. Me encontró allá en el puerto de embarque cuando el avión aterrizó en Vancouver para estrecharme la mano. The little girl was the next. The little girl, Catholic by faith, one leg was 4 inches shorter than the other. We had about an hour and something without the little girl. Una niña pequeña fue la otra. La pequeña, de fe católica, tenía una pierna 10 centímetros más corta que la otra. Estuvimos cerca de una hora con esa niña. The same Bible, when they brought her there, she'd go way down to the sign. I laid this Bible on her head. She walked just as normal as any child back and forth across the platform. Or 25,000 people said, looking on. Y esta misma Biblia, cuando la trajeron allí, se iba bastante de lado. Le puse esta Biblia en la cabeza. Caminó tan normal como cualquier niño, de allá para acá en la plataforma, mientras las 25,000 personas que estaban allí miraban. But those things we just say, I don't know, no one in here who has a prayer card or who will be first. We give out those cards and then we come in. Pero en esas cosas solo decimos, no conozco a nadie aquí que tenga una tarjeta de oración o quién será el primero. Repartimos esas tarjetas y luego entramos. I'll kind of give you an idea. My brother says I gave out 50 cards. I come into the building, I might meet a little child. I'd say, can you count? I'd say, yes, sir. I'd say, start counting. Maybe he'd count up to 10, 15, or 20 and stop. Wherever he stops, I'd start to paralyze. Trataré de darles una idea. Mi hermano dice, repartido 50 tarjetas. Al entrar al edificio, puede ser que me encuentre con un niño pequeño.
Le digo, ¿sabes contar? Dice, sí, señor. Le digo, comienza a contar. Tal vez contaba hasta 10, 15 o 20 y se detenía. Donde se detenía, yo comenzaba la línea de oración. He stops at 20, I start the prayer line at 20. Maybe go forward or backward. Maybe the next night I'll count off so many people in a row and divide it by two and see what number it is. Or something like that. Si se detenía en 20, yo comenzaba la línea de oración en la 20. Y tal vez iba hacia adelante o hacia atrás. Tal vez la noche siguiente contaba tantas personas en una hilera y la dividía por dos y veía qué número era o algo así. No one knows yet tonight where the prayer line will start. Just wherever it seems like, sometimes it falls right among the cripples. Sometimes it falls among the sick. I don't know, no one knows. Nadie sabía aún, en esta noche, dónde empezará la línea de oración. Solo donde parezca ser. A veces cae justo entre los lisiados. A veces cae entre los enfermos. Yo no lo sé. Nadie lo sabe. We just give out the card and then let the Lord lead for the rest. And it's always worked successfully that way. Be in prayer. Simplemente repartimos la tarjeta y luego dejamos que el Señor dirija lo demás. Y de esa manera siempre ha funcionado con éxito. Estén en oración. I believe this is all new to you people here. In all the meetings I've ever been, this is the smallest second night meeting I ever had in any meeting since I've been in the field. Creo que todo esto es nuevo para ustedes aquí. En todas las reuniones en las que he estado, esta es la reunión más pequeña de la segunda noche que he tenido en cualquier reunión desde que estoy en el campo. Usually on the second night, in auditorium or been announced anyway, usually run 7, 8, 10 miles on the second night. Of course, it's just locally advertised. Generalmente en la segunda noche, en cualquier auditorio o cuando se ha anunciado de alguna manera, generalmente llegan 7, 8, 10 mil personas en la segunda noche. Por supuesto, solo se anunció localmente. What makes the crowd? Because it's internationally advertised, and so many hundreds come from one state and the other state to make up the group. La multitud es porque se anuncia internacionalmente, y tantos centenares vienen de un estado y de los otros estados para formar el grupo. My next meeting after here will be in Houston at the Coliseum. I think it seats 17,000. It's already in about 4 or 5 international papers. That's where the people come from across the seas and all everywhere. Mi próxima reunión después de aquí será en Houston, en el Coliseo. Creo que tiene capacidad para 17,000. Ya está en unos 4 o 5 periódicos internacionales. Por eso es que la gente asiste, atravesando mares y todo, de todas partes. I wish to read just a little bit of the words tonight. For God's word never fails, my word will, his word will not. It's found in Psalm 103, the first, second, and third verse. Deseo leer un poco de la palabra esta noche, porque la palabra de Dios nunca falla. Mis palabras sí, su palabra no. Se encuentra en el Salmo 103, el versículo 1, 2 y 3. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgiveth all of thine iniquities, who healeth all thy diseases. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides todos sus beneficios. Él es quien perdona de todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. May God add his blessings to his word. All of this, speaking of diseases and afflictions, I wish just for a few moments to make some statements concerning it. And I want you to listen and give it your undivided attention. Dios añada sus bendiciones a su palabra. Todo esto al hablar de enfermedades y aflicciones. Es mi deseo compartir algunos testimonios al respecto, solo por unos momentos. Y quiero que escuchen y le brinden toda su atención. Diseases and afflictions
are all the results of sin. Maybe not in your life, but in somebody's life before you. The devil is the author of sickness and affliction. Las enfermedades y aflicciones, todas son resultado del pecado. Quizás no en su vida, sino en la vida de alguien antes de usted. El diablo es el autor de las enfermedades y aflicciones. Before we had any devil, we had no sickness or affliction. But when Satan came, he brought with him sickness and affliction. Antes de que tuviéramos un diablo, no teníamos enfermedades ni aflicciones. Pero cuando vino Satanás, trajo consigo enfermedades y aflicciones. So many times that we refer to them as blessings. I never could think that God could get a blessing out of a sick person unless it was a sinner driving to God or a disobedient child. Bring him back to be reconciled to his father. But sicknesses are the results of the devil and of the fall. Tantas veces nos referimos a ellas como bendiciones. Yo no creía que Dios pudiera obtener una bendición de una persona enferma, a menos que fuera un pecador, llevándolo a Dios, o un hijo desobediente, trayéndolo a reconciliarse con su padre. Pero las enfermedades son el resultado del diablo y de la caída. Today we have the best doctors we've ever had. We got the best medical science, best hospitals we've ever had, more sickness than we ever had. Ay, hoy tenemos los mejores médicos que jamás hemos tenido. Tenemos los mejores avances médicos, los mejores hospitales que jamás hemos tenido y más enfermedad que jamás hemos tenido. And in the day that when we got the best medical science we ever had, they're constantly building institutions for the incurable. Right when we got the best scientific work on afflictions and sickness we ever had, building institutions yearly for the incurable. Y en el día cuando tenemos la mejor ciencia médica que jamás hemos tenido, se siguen construyendo instituciones para los desahuciados. Precisamente cuando tenemos la mejor investigación científica sobre aflicciones y enfermedades que jamás hayamos tenido, construimos instituciones anualmente para los desahuciados. But there never was nothing that came before Jesus Christ, the Son of God, but what he was more than a match for. And he's just the same today as he was yesterday and will be forever. And he proves that. And you'll see it night after night. And if it isn't so, then you have a right to doubt. Pero no se ha presentado nada ante Jesucristo, el Hijo de Dios, que él no fuera más que capaz de vencer. Y él sigue siendo el mismo hoy como lo fue ayer, y lo será para siempre. Y él lo prueba, y ustedes lo verán noche tras noche. Y si no es así, entonces tienen derecho de dudar. Someone said that the healings last. They last as long as faith lasts. But when faith fails, then your healing will fail. Alguien dijo, ¿duran las sanidades? ¿Duran lo que dure la fe? Pero cuando falla la fe, entonces su sanidad fallará. Would you say every person came to the altar and got converted would be a Christian all their days? He could be tonight a child of God and tomorrow be a child of the devil. It's when he loses faith in God what sends him back. ¿Diría usted que toda persona que viene al altar y se convierte será un cristiano el resto de sus días? Él podría ser un hijo de Dios esta noche y mañana ser un hijo del diablo. Es cuando él pierde la fe en Dios lo que lo hace retroceder. Any power that can heal you here at this platform can keep you well. That's the reason I make this statement that nothing comes here but what is delivered here. Outside of here, it's according to your faith where it is stayed.
Y cualquier poder que puede sanarlo usted aquí en esta plataforma puede mantenerlo sano. Por eso dije esto, que todo el que viene aquí recibirá liberación. Saliendo de aquí, será conforme a su fe si la conserva. I've seen people come to the platform totally blind and read this same Bible and less than 5 days come back again just as blind as the ever was. He visto a personas venir a la plataforma completamente ciegas y poder leer de esta misma Biblia y en menos de 5 días volver tan ciegas como antes. What did they read here? The power of the devil recognized that gift of God. And he had to leave. ¿Por qué leyeron aquí? El poder del diablo reconoció ese don de Dios y tuvo que salir. Now I know that's a real statement to make. But I know where I stand. And I know who I have believed. And I know his power to heal. Ahora, sé que esa es una declaración muy fuerte. Pero yo sé dónde estoy parado, y yo sé en quién he creído, y conozco su poder para sanar. Someone said not long ago when I was in Phoenix, prayer lines was way down the street, they couldn't even get into the auditorium. Alguien dijo no hace mucho cuando yo estaba en Phoenix, las líneas de oración se extendían por las calles, ellos ni podían entrar al auditorio. Going into the line, someone said, aren't you afraid, Brother Branham, to stand there before all those things and realize that critics are standing there, newspaper reporters and so forth, to criticize? En la línea, alguien dijo, ¿no tiene usted miedo, hermano Branham, de pararse allí ante todas esas cosas? Y sabiendo que los críticos están parados allí, los reporteros de los periódicos y todo eso, ¿para criticar? I said, I'm not afraid as long as I feel that he's near. But if I can't feel him, I would get off the platform and go home. No man can do nothing. All has to come from God. Dije, no tengo temor, mientras sienta que Él está cerca. Pero si yo no puedo sentirlo a Él, me bajaría de la plataforma y me iría a casa. No hay hombre que pueda hacer algo. Todo tiene que venir de Dios. For instance, we'll take to speak for a few moments about cancer. It seems to be one of the major enemies today. What is a cancer? Where did it come from? Por ejemplo, tomaremos el... para hablar por unos momentos sobre el cáncer. Parece ser uno de los enemigos más grandes hoy. ¿Qué es un cáncer? ¿De dónde vino? Tumor, cataract, ulcer, pneumonia, tuberculosis. All those names are medical names that medical science gave them. The Bible declares them to be devils. Tumor, catarata, úlcera, neumonía, tuberculosis. Todos esos nombres son nombres médicos que la ciencia médica les dio. La Biblia declara que son demonios. For instance, cancer. What is a cancer? Usually comes from a bruise. All the natural things of the earth type the spiritual. Everything in the natural type the spiritual. You know that, most all of you. Por ejemplo, el cáncer. ¿Qué es un cáncer? Generalmente, viene de un golpe. Toda cosa natural de la tierra tipifica lo espiritual. Todo en lo natural tipifica lo espiritual. Ustedes saben eso, la mayoría de ustedes. For instance, like when a baby is born, and when a child is born of God, when a child is born in the kingdom of God, the Bible says there are three. The bear record in the heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Por ejemplo, como cuando nace un bebé, y cuando un niño nace de Dios. Cuando un niño nace en el reino de Dios, la Biblia dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Not someone sick or something, so just give me your attention. If you miss these things, you'll probably miss your healing altogether. Bueno, es alguien que está enfermo o algo. Así que, deme su atención. Si usted no entiende estas cosas, probablemente pierda su sanidad por completo. There are
tree that bear record in heaven. Now, when we're on our conversion, the element came from Jesus Christ's body when he died. There was water, blood, and spirit. And these three things make up the new birth. Is that right, sister? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Ahora, cuando estamos, nuestra conversión, el elemento vino del cuerpo de Jesucristo cuando Él murió. Había agua, sangre y espíritu. Y estas tres cosas componen el nuevo nacimiento. ¿Verdad que sí, ministros? These three elements make up the new birth. Water, blood, spirit. That make up the natural birth. When a baby is born, what's the first thing? Water, blood, life. All the natural things type the spiritual. Estos tres elementos componen el nuevo nacimiento. Agua, sangre y espíritu. Eso compone el nacimiento natural. Cuando nace un bebé, ¿qué es lo primero? El agua, la sangre, la vida. Todas las cosas naturales tipifican lo espiritual. And a cancer in the natural, in the spiritual, he's a devil. He types the scavenger, a buzzard. He's dead things. The cancer comes from a bruise. Y un cáncer en lo natural, en lo espiritual, es un demonio. Es tipo del animal carroñero, un buitre, come cosas muertas. El cáncer viene de un golpe. For instance, my hand is, it hasn't got any cancer on it. It may have sometimes. What causes the cancer? Por ejemplo, mi mano no tiene cáncer. Y en algún momento podría tenerlo. Entonces, ¿qué causa un cáncer? Is a some cell germ in my body backslide, gets bruised or something sets in, and from that germ or cell it starts a multiplication of cells, multiplying, and it forms a cancer and it starts eating into the body. Es una alguna célula. Un germen en mi cuerpo que se descarría. Recibí un golpe o algo entra allí. Y de ese germen o célula empieza una multiplicación de células, multiplicándose. Y forma un cáncer y empieza a comerse el cuerpo. Now, every life and every bit of life there is comes from a germ. You yourself are from a germ of life. You came one time. You were just a teeny little germ, so small they couldn't be seen by the natural eye. Ahora, toda vida, y toda vida por pequeña que sea, viene de un germen. Usted mismo viene de un germen de vida. Usted vino, en una ocasión usted solo era un germen pequeñito, tan diminuto que no se podía ver con el ojo natural. You came from your father. You're nothing, none of your mother's blood at all. The blood cell comes from the male sex. Usted vino de su padre. No proviene para nada de la sangre de su madre. La célula sanguínea viene del sexo masculino. And then from that germ, it becomes the multiplying cells and everything after its kind. A germ from the dog will bring forth dog, from a bird, a human, a human. If nothing interrupts that, God's program, nothing interrupts it, it'll bring forth a perfect, normal child. Y entonces, de ese germen vienen a multiplicarse las células. Y todo según su género. Un germen de perro traerá un perro. De un pájaro. Un humano. Si nada interrumpe eso, el programa de Dios, si nada lo interrumpe, producirá un niño perfecto y normal. He'll grow to a perfect, normal adult if nothing interrupts it. But when something interrupts it, that is bound to be the evil that interrupts God's program. Y crecerá hasta ser un adulto perfecto, normal, si nada lo interrumpe. Pero cuando algo lo interrumpe, entonces tendrá que ser el mal que interrumpe el programa de Dios. God didn't send you to be sick. God made you in His likeness. He wants you to be well. He's done everything He can to keep you well, and Satan's against you. Dios no quería que usted estuviera enfermo. Dios lo hizo a usted a su semejanza. Él quiere que usted esté bien. Él ha hecho todo lo posible para mantenerlo a usted saludable, pero Satanás está en contra suya. Therefore, this cancer, he starts with this tumor, whatever it is, from a germ, he begins to multiply like a tumor, becomes malignant, so forth.
It's a body, just like you are a body. It has a spirit, just like you are a spirit, only it has not a soul. Por lo tanto, este cáncer que él comienza, o este tumor, lo que sea, comienza a multiplicarse de ese germen, como un tumor se vuelve maligno y demás. Es un cuerpo, como usted es de un cuerpo. Aquello tiene un espíritu, así como usted es espíritu, solo que no tiene alma. But it has a life, like you have a life. And therefore then in you, in your flesh, there is two lives. One are you, and the other is another being, multiplying cells, growing a body, just like you grow in a body. Is that right? Pero tiene una vida así como usted tiene vida. Y entonces, pues, en usted, en su carne, hay dos vidas. Una es usted y la otra es otro ser, multiplicando células, formando un cuerpo, así como usted creció en un cuerpo. ¿Correcto? Well, then what does that? The devil, the germ is alive. First, the germ is a teeny little cell with a life in it. And that life only can come from two resources. Either from God or the devil. Bueno, entonces, ¿qué es lo que lo hace? El diablo. El germen es una vida. Primero, el germen es una pequeña célula diminuta que contiene vida. Y esa vida solo puede venir de dos fuentes, de Dios o del diablo. And you came from the germ of life by God. The cancer tumor or so forth come from the germ of life by the devil. And he's trying to destroy your life. He eats up your bloodstream and in different ways he works upon it. Y usted vino del germen de vida de Dios. El cáncer, el tumor y todo eso vino del germen de vida del diablo. Y él se esfuerza por destruir su vida. Él carcome el torrente sanguíneo y lo ataca a usted de diferentes maneras. Therefore, I know that there are devils. Jesus Christ called them devils. And what he says is the truth. They are the devils. Por lo tanto, yo sé que son demonios. Jesucristo los llamó demonios, y lo que él dice es la verdad. Ellos son el diablo. The devil is a tormentor. He's here to tear up your body, to eat you up, to destroy you, short your 70, if he can. El diablo es un atormentador. Él está aquí para hacer pedazos su cuerpo, para devorarlo, destruirlo a usted. A cortar sus 70 años, si puede. That's why, that when this angel of God comes down to where I am, I know nothing about any of you. Por eso cuando este ángel de Dios baja a donde estoy, yo no sé nada de ninguno de ustedes. But that's the reason he tells you the kind of disease that you have in your body, because that life is subject to the life that God has sent down to discern it. And then the things that you've done in your life. Pero por eso, él les dice la clase de enfermedad que ustedes tienen en su cuerpo. Porque esa vida está sujeta a la vida que Dios ha enviado para que la discierna. Como también las cosas que usted ha hecho en su vida. It's done by the power of God. Then I can tell whether it's there or whether it's gone. And you can see it by physical results. Se hace por el poder de Dios. Entonces puedo saber si está allí o si ya se ha ido. Y uno puede verlo por los resultados físicos que muestran. You can see the patient when his body becomes straight and normal, or his eyes open up, or his ears become unstopped. Se puede ver en el paciente cuando su cuerpo se endereza y queda normal. Sus ojos se abren o se abren sus oídos. Now what is it? You say a man like the little boy here. Or at least some of you over at the tabernacle a few nights ago to see. Ahora, ¿qué es? Por decir un hombre, como el niño aquí. O creo que algunos de ustedes estuvieron en el tabernáculo hace unas noches para presenciarlo. Here's a picture here where the Chicago Tribune gave of 9 youths that they sent out there that came from the institution, born deaf and dumb. One of them deaf, dumb, and blind. Perhaps some of the managers has read those notes to you. Aquí hay una foto donde el Chicago Tribune reportó de 9 mudos que ellos enviaron allí, que vinieron del sanatorio, sordomudos de nacimiento. Uno de ellos sordomudo
y ciego. Ahora, quizá alguno de los directores les han leído esas notas. Now, those people, newspapers like Chicago Tribune are not fanatics. Them cases have to be absolutely thoroughly examined before they can be placed in a paper like that, or the Waukegan Sun, or Post-Dispatch, or any of those papers. Ahora, esa gente, los periódicos como el Chicago Tribune, no son fanáticos. Esos casos tienen que ser examinados muy bien antes de publicarlos en un periódico como ese, el Waukegan Sun o Post Dispatch, o cualquiera de esos periódicos. It's not a fanaticism. It's not a work up mythical belief or a theory. It's the power of Almighty God. And he's sure if you confirm it tonight, and we'll do it. And if sooner that our audience gets with one mind and one heart. No es fanatismo. No es una emoción manufacturada, una creencia mítica o una teoría. Es el poder del Dios Todopoderoso. Y Él está aquí para confirmarlo esta noche, y lo hará. Y tan pronto como nuestra congregación se encuentre en un mismo parecer y de un corazón. If this group of people sitting here, probably the ones that to be prayed for tonight, to come on the platform, if they will be in one heart, in one accord, just in the next 5 minutes, there won't be one of them in these wheelchairs or cots. If they'll believe that this is the truth. Si este grupo de personas sentadas aquí, probablemente por los que se ha de orar en esta noche, que vendrán a la plataforma, si estuvieran en un acuerdo y unánimes en los próximos 5 minutos, no quedaría ni uno de ellos en estas sillas de ruedas o catres. Si ellos creen que esta es la verdad. As they come one by one tonight to the platform, if they're each one not taken from those wheelchairs and cross the thing and walk off this platform normal, then you can say I'm wrong. Y mientras pasan uno por uno esta noche a la plataforma, si ellos, cada uno, no se levanta de esas sillas de ruedas y catres y cosas y no sale caminando normalmente de esta plataforma, entonces ustedes pueden decir que yo estoy equivocado. Now refer back to God, who he's infallible. Will be healed. Now he's here to make his word good. Every word God says is true. But you've got to not halfway believe it, you've got to know it. Y yo apunto de nuevo a Dios, quien es infalible. Usted será sanado. Ahora, Él está aquí para confirmar su palabra. Toda palabra que Dios dice es verdadera, pero usted no puede creerla a medias. Usted tiene que estar seguro de eso. Some people come and say, I believe. They think they believe, but you find one out of 1,000 that really believes. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Algunas personas vienen, dicen, yo creo. Ellos piensan que creen, pero quizás se encuentre uno en mil que realmente cree. La fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. We're controlled, our bodies are, by 5 senses. How many knows that to be true? Let's see your hand. 5 senses. See, taste, feel, smell, and hear. That controls the natural man. Estamos controlados, nuestros cuerpos, por 5 sentidos. ¿Cuántos saben que así es? Levanten la mano. 5 sentidos. Vista, gusto, tacto, olfato y el oído. Eso controla al hombre natural. Now there's another man on the inside, which is the man of faith, the spirit. He has 2 senses. One of them is faith, the other is unbelief. Which makes the perfect number of God 7. Ahora, hay otro hombre en el interior, que es el hombre de fe, el espíritu. Él tiene 2 sentidos. Uno de ellos es la fe. El otro es la incredulidad, lo cual compone el número perfecto de Dios. 7. Los sentidos que uno tiene. Now, most any of you in here would certainly swear by your 5 senses. Now, notice this just a moment. Would you stand here just a moment, Dr. Collins? Ahora, la mayoría de ustedes aquí creen sin duda alguna en sus 5 sentidos.
Ahora observen esto por un momento. ¿Podría pararse aquí solo por un momento, doctor Cobble? Now, I believe that there's a man standing before me wearing a little checkered-like suit, has glasses on with a red tie. How many think I'm right? I see your hand. Ahora, yo creo que hay un hombre parado frente a mí, usando un pequeño traje a cuadros. Tiene anteojos con una corbata roja. ¿Cuántos creen que tengo razón? Veamos su mano. Well, how do you know there's a man standing there? Because you see him. Is that right? Now, that's the only way, the only sense that I have now would tell me there's someone standing there. Because I see him, sight declares him. Bueno, ¿cómo sabe uno que hay un hombre de pie allí? Porque uno lo ve, ¿correcto? Bueno, esa es la única manera, el único sentido que tengo ahora que me podría decir que hay alguien de pie allí. ¿Por qué lo veo? La vista lo declara. Well, I do not see him now, but I still believe he's there. Now you say seeing is believing. Is it? Bien. Ahora ya no lo veo, pero aún creo que él está allí. Ahora ustedes dicen, hay que ver para creer. ¿Será? I believe that Dr. Cobble is standing there now, and I do not see him. Because I'm possessed with an individual sense outside of sight. It's called feeling, and I feel he's there. Yo creo que el Dr. Cobble está de pie allí ahora, y no lo veo. Pues posee un sentido particular, aparte de la vista, se llama tacto, y yo puedo palpar que él está allí. And I know it's Dr. Cobble, it isn't Dr. Bosworth. Because Dr. Cobble's had a little testament in his hand, he's still there. Y sé que es el Dr. Cobble, no es el Dr. Bosworth. Pues el Dr. Cobble tenía un pequeño testamento en la mano, y aún está allí. So I made that statement one time, and someone slipped someone else up on me. But I noticed that Dr. Cobble's had this little Bible in his hand, and it's Dr. Cobble. Y yo, una vez dije eso, y alguien me cambió la persona. Pero me fijé en que el Dr. Cobble tenía esta pequeña Biblia en su mano. Y es el Dr. Cobble. Now, the only way that I could tell that he was standing there now is with a sense of feeling. And I know it's true. Bueno, la única manera en que yo podría saber que él está allí de pie ahora es por el sentido del tacto. Y sé que es cierto. But now, I do not feel him at all. That sense is dead to me. But I know he's there because I see him. See what I mean? Pero ahora ya no puedo palparlo en absoluto. Ese sentido está muerto para mí. Pero sé que él está allí porque yo lo veo. ¿Ves lo que quiero decir? There's two distinct senses of the body that says that he's there. One of them I see him, the next one I feel him. And I have just stand right there, just thinking. Hay dos sentidos distintos del cuerpo que declaran que él está allí. Uno de ellos, puedo verlo. El otro, es al tocarlo. Ahora, sucede. Párese allí por un minuto, hermano. Now I have another sense, and that is of hearing. Check the music. How many believe there's music playing? Let's see your hand. Ahora, tengo otro sentido, y es el del oído. Toque algo de música. ¿Cuántos creen que hay música sonando? Veamos sus manos. Do you see it? How many see that music? Do you smell it? Taste it? Feel it? ¿La ven? ¿Cuántos ven esa música? ¿La huelen? ¿La saborean? ¿La pueden tocar? Well, how do you know it's music? You're possessed. What if someone didn't have the sense of hearing now in here? They wouldn't know that music is playing. That sense is dead to them. They couldn't hear it because they can't hear. Bueno, ¿cómo saben que es música? Usted posee. ¿Qué pasaría si alguien aquí no tuviera el sentido del oído? No sabrían que esa música está sonando. Ese sentido está muerto para ellos. Ellos no podrían oírla porque no pueden oír. But you who have a sense of hearing know it's playing because you hear it. You can't see it, you can't feel it, you can't smell it, you can't taste it, but you can hear it. Pero usted, que tiene el sentido de oír, sabe que está sonando porque la oye. Usted no puede verla, no puede sentirla, no puede olerla, no puede saborearla.
pero usted puede oírla. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things you do not see, taste, feel, smell, or hear. But the sense of faith is just as real as your sight is or any other of your senses. Ahora, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que usted no ve, gusta, toca, huele u oye. Pero el sentido de la fe es tan real como lo es su vista o cualquier otro de sus sentidos. You see what I mean? You believe it. There's no one can make you doubt it because you're possessed with that sense that tells you it's so. ¿Ven lo que quiero decir? Usted lo cree. Simplemente, no hay nadie que pueda hacerlo dudar, porque usted posee ese sentido que le dice que es así. You say that shirt was white. What if I tell you it was red? Well, you wouldn't believe it, because it's white. Your sense of sight says it's white. Your eye says so. Usted pudiera decir, esa camisa es blanca. ¿Qué pasa si yo le dijera que es roja? Bueno, usted no lo creería, porque es blanca. Su sentido de la vista le dice que es blanca. Sus ojos así lo declaran. Well, now, if you believe, you here to be prayed for, whoever you are, if you believe tonight that you're going to be healed just as firmly as your sight says that shirt's white, the work's done right now. Amen. Thank you. Amen. Bien. Ahora, si ustedes creen, los que están aquí para recibir la oración, quienquiera que sea, si usted cree esta noche que va a ser sanado tan firmemente como su vista declara que esa camisa es blanca, la obra está hecha ahora mismo. Gracias, Dr. Cabo. That's right. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things you do not see, taste, feel, smell, or hear. It's another sense. It's in the other realm. It's nothing natural. Así es. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que usted no ve, gusta, toca, huele u oye. Es otro sentido. Está en otra esfera. No es nada en lo natural. You can have anything from God only by faith. By faith the walls of Jericho fell. By faith Moses refused to be called the son of Pharaoh's daughter. By faith Gideon did so and so. By faith, only way. Usted no puede recibir nada de Dios, solamente por la fe. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe, Moisés se negó a ser llamado hijo de la hija del faraón. Por la fe, Gedeón hizo tal o cual cosa. Por la fe, es la única manera. And without faith, it's impossible to please God. And if you want to please Him, you must be come to Him with faith, believing His word is truth. Y sin fe, es imposible agradar a Dios. Y si usted quiere agradarlo, tiene que venir a Él con fe, creyendo que su palabra es la verdad. Why is it I stand and make this declaration of words and say that nothing can come to this platform without being diagnosed and tell the diseases, the secrets of the heart? ¿Cómo puedo pararme y afirmar a viva voz diciendo que nada podrá venir a esta plataforma sin que sea diagnosticado y se declaren las enfermedades y los secretos de los corazones? And no matter how bad it's crippled, there's no one that's been in other meetings but know that every time they're healed. Y no importa cuán lisiado esté, no hay ni uno que haya estado en otras reuniones que no sepa que ellos sanan cada vez. Why? When the angel met me, he said, if you'll get the people to be sincere, or if you'll be sincere and get the people to believe you, nothing will stand before your prayer. ¿Por qué? Cuando el ángel vino a mí, él dijo, si logras que la gente sea sincera, o si tú eres sincero y logras que la gente te crea, nada impedirá tu oración. I believe it. Now, if I can get you to do the same thing, Louisville, Kentucky will have a shaking like it's never had before. That's a challenge. Yo lo creo. Y si puedo hacer que ustedes hagan lo mismo, Louisville, Kentucky tendrá una conmoción como nunca antes lo ha tenido. He ahí un reto. But what I'm trying to do tonight is to get you to see what I mean. Then, when you come here and delivered, stand right on that word.
He's the high priest of your confession. God can't do nothing to you the first you confess that he is. Pero lo que estoy tratando de hacer esta noche es lograr que ustedes entiendan lo que quiero decir. Entonces, cuando usted pase por aquí y sea liberado, párese firme en esa palabra. Él es el sumo sacerdote de su confesión. Dios no puede hacer nada por usted hasta que primero usted confiese que Él es. Then when you confess it, then believe it, act upon it, and stay with it, and God will bring you out. Do you believe that? Truly. Entonces, cuando usted lo confiese, luego créalo, actúe sobre aquello y quédese con eso, y Dios lo librará. ¿Lo creen? Seguro. You're not going to go to Fort Wayne, Indiana. By the way, I have a little statement there, Dr. Bosworth, in my overcoat pocket. They'll bring it to you. The meeting will just come out and we the people. Aquí no hace mucho, en Fort Wayne, Indiana. Por cierto, tengo allí un pequeño documento, Dr. Bosworth, en el bolsillo de mi abrigo. Se lo traerán de la reunión. Salimos en We the People. There's a little blind girl. That they published it, it's going to come in We the People now. A book that goes over the world. Of a newspaper reporter that wrote up a critical statement, said the girl claimed that she was healed. And was. Creo que fue una niñita ciega, de lo que publicaron. Saldrá en We the People, un libro de publicación mundial, de un reportero de periódico que escribió un artículo de crítica. Dijo, la niña afirmó que fue sanada, y no lo fue. And the little girl's got the doctor's statements and so forth like that, and published it in, they examined it, and now it's even went to We the People. Y la niña tiene los informes médicos y todo eso, y lo publicaron. Y entonces, ellos lo investigaron, y ahora incluso ha salido en We the People. God will move. And there's no one that can. I'll let Dr. Bosworth read it for you maybe tomorrow afternoon service. It's just sent down with a Fort Wayne paper. Dios se moverá. Y no hay nadie que pueda. Dejaré que el Dr. Bosworth quizá se los lea mañana en el servicio de la tarde. Fue enviado por el periódico de Fort Wayne allá. Mrs. Bosworth, in the meeting, they were going on. Some of them were saying there was a man sitting there with multiple cirrhosis. Been paralyzed for 10 years. He had creeping paralysis came into his spine. He's a businessman of this city. La señora Bosworth en la reunión. Ellos hablaban. Algunos decían, había un hombre que estaba allí con esclerosis múltiple. Llevaba paralizado 10 años y sufría parálisis progresiva, que llegó a su columna vertebral. Él era un hombre de negocios de la ciudad. And they didn't know, they had him sitting there and they'd seen many of the wheelchairs afflicted people delivered. And that night, a little cross-eyed girl at the back of the building had seen many people delivered cross-eyed. Y ellos no sabían, lo tenían sentado allí. Y habían visto a muchos en sillas de ruedas y personas afligidas siendo liberadas. Y esa noche, una pequeña con los ojos cruzados, atrás en el edificio, había visto a muchas personas bizcas, sanas. I have never seen any cross-eyed child ever come to the platform but what was healed. And we've seen better than 300 cases of cross-eyed healed less than 6 months' time. We had a record of it. 40,000 testimonies to the day. Of healing witnesses, signed by doctors and so forth. Yo no he visto un niño con los ojos cruzados que venga a la plataforma sin que reciba sanidad. Y vimos más de 300 casos de ojos cruzados, sanados, en menos de 6 meses. Lo teníamos registrado. 40,000 testimonios de enfermos a la fecha, de sanidad, testigos, firmados por médicos y demás. The hour is here, people. The time is here. I say this, and you can brand me a fanatic if you wish to. I believe that this indicates the second coming of Jesus Christ. Amen. Ha llegado la hora, pueblo. El momento ha llegado. Diré esto, y ustedes pueden tacharme de fanático si desean. Yo creo que esto indica a la segunda venida de Jesucristo. Amén. For there will be signs and wonders. And the thing of it is, if you're not in the kingdom of God, press into it. Surely I would have some knowledge of what I'm speaking.
Pues habrá señales y prodigios. Y el asunto es que, si usted no está en el reino de Dios, esfuércese por entrar en él. Yo seguramente debería saber algo de lo que estoy hablando, o Dios no honraría mi oración haciendo lo que él hace. You outside the kingdom, seek Christ as your refuge now, while it's time, and while you have the opportunity. Y usted, que no ha entrado en el reino, busque a Cristo ahora como su refugio, mientras hay tiempo y tiene la oportunidad. I shall never forget a statement one time I was standing at the... By the way, to finish telling you of the little girl at Fort Wayne, Mrs. Bosworth told us that, honey, she was selling literature back at the back of the building. Nunca olvidaré algo que oí. Una vez yo estaba parado en el... A propósito, para terminar de contarles de la niña en Fort Wayne, la señora Bosworth le habló, dijo, cariño, ella estaba vendiendo literatura en la parte de atrás del edificio. She came out there crying, said, Mrs. Bosworth, that Brother Bosworth's wife, said, I've seen all those cross-eyed people healed. She's a young lady, about 18, hideously cross-eyed. Said, if I could just get in there and get in that prayer line, but I can't even get a card. Ella salió allí, llorando. Dijo, señora Bosworth, es la esposa del hermano Bosworth. Le dijo, yo vi la sanidad en todas esas personas viscas. Ella era una joven como de 18 años, espantosamente visca. Le dijo, si usted, dijo, si yo tan solo pudiera pasar allí y entrar en esa línea de oración, pero ni siquiera puedo conseguir una tarjeta. Mrs. Bosworth's compassion went out to the child. She said, honey, if you walk right back around there where you can see him, and really, don't just imagine now, but believe with all your heart that that's the gift of God, I'll assure you he'll call you out in a few minutes. La compasión de la señora Bosworth le fue extendida a la muchacha. Le dijo, cariño, si regresas directamente allí donde puedas verlo, y realmente, pues que no sea solo algo imaginado, sino creyendo con todo tu corazón que ese es un don de Dios, te aseguro que él te llamará en unos minutos. I was praying for the sick on the platform. As my back turned to the girl, all at once I felt that steady faith moving. I looked around and I couldn't pick it out. There's too many. They're standing so congested. Yo estaba orando por los enfermos en la plataforma. Estaba de espaldas a la muchacha. De repente sentí que eso llegó. La fe actuando. Miré alrededor, no podía distinguirla. Había demasiados de pie, muy congestionado. I knew it was coming from there. I tried to discern what kind of spirit it was. See, her faith moved up into that category. Y supe que venía de allí. Traté de discernir qué clase de espíritu era. ¿Ven? Su fe se había elevado a esa categoría. And when I turned around, I finally found her, all twice the distance of this building. Body where she was, she had a green coat on. Y cuando me volví, finalmente la encontré. Oh, el doble de la distancia de este edificio. Vi dónde estaba. Ella tenía puesto un abrigo verde. I said, the young lady standing back there with cross eyes and a green coat, don't fear no more. God has healed you. Her eyes went perfectly normal. That's just one of the thousands of cases that happen that way. Dije, la joven de pie, allá atrás, con los ojos cruzados y un abrigo verde. No tema más. Dios la ha sanado. Sus ojos se enderezaron perfectamente. Ese solo es uno de los miles de casos que sucedieron así. Now, when, if we can get the meeting, if you people can get together and just throw off what you think is this, that, just cast it aside. Don't come just spectating. Come believing and see if those same things don't take place right here in the building. Ahora, cuando, si podemos tener la reunión, si ustedes se pueden juntar y solo descartar lo que ustedes creen acerca de esto, aquello, tan solo hacerlo a un lado. No vengan solo de espectador. Vengan creyendo. Y vean si esas mismas cosas no ocurren aquí mismo en el edificio. The first time when I met Dr. Bosworth here was in Miami. We were having a meeting. Dr. Bosworth, internationally known. 40 years experience in teaching divine healing. La primera vez cuando conocí al Dr. Bosworth aquí fue en Miami. Estábamos en una reunión. El Dr. Bosworth, conocido internacionalmente, con 40 años de experiencia en la enseñanza de la sanidad divina. He thought that some
day God would send the gifts to the church. And then when he heard I was down there, he just thought, well, there it is again, just somebody preaching divine healing. Él pensaba que algún día Dios enviaría el don a la iglesia. Y entonces cuando escuchó que yo estaba por allá, él pensó, bueno, ahí está de nuevo. Alguien que solo predica de la sanidad divina. He came to this meeting one night. And coming through the meeting, we were having what they call a fast line. Thousands were standing. Él vino a la reunión una noche. Y en la reunión pasaban, estábamos teniendo lo que llaman la línea rápida. Miles estaban de pie. That afternoon, two little boys on WBAY broadcasting station been interviewed, been born blind, both of them had their sight. And they had them down there at the broadcasting station interviewing. Esa tarde, dos niños pequeños en WBAY, la radioemisora, fueron entrevistados, habían nacido ciegos. Los dos recibieron la vista y los tenían allá en la estación de radio entrevistándolos. So Brother Bosworth came out to the meeting, and it happened to be while the fast line started, there's several thousand that had to pass by that night. Nothing but just lay hands on them, coming by four bread. Así que el hermano Bosworth vino a la reunión. Y sucedió que mientras empezaba la línea rápida, varios miles tenían que pasar por allí esa noche. Sencillamente se les imponía a manos cuando pasaban, día cuatro. They pushed a little girl through. She'll never forget the child. She's a cute little thing. She's a little blonde-headed girl, one tooth out in front, and had a little, new little manicure in her hair, what you call them things that women put in her hair. Pasaron una niña a empujones. Nunca olvidaría a la niña. Era una cosita muy linda. Era una pequeña de cabello rubio. Le faltaba un diente enfrente y tenía una pequeña manicura nueva en el pelo, o como llamen esas cosas que las mujeres se aplican en el pelo. They push her, she has braces down over her little waist here, and they push her through the line, and I lay hands on her, she'd get off the platform, and they push her back in the line. Wow, the poor little thing. And she kept coming through. Ellos la empujaban. Tenía un traje ortopédico aquí en su cinturita y la empujaban por la línea y yo le impuse las manos. Ella bajaba de la plataforma y la volvían a empujar por la línea. Pues la pobrecita. Y ella seguía pasando. And then someone bring her to it and lay hands on her. And while she passed through again, she looked up, kind of hit one of those little bitty grins, you know, on that tooth out. Y entonces alguien la traía por allí y ellos le ponían las manos. Y mientras pasaba de nuevo, ella miró hacia arriba, con una sonrisita de esas, ustedes saben, y sin ese diente. Y algo simplemente dijo, detén a la niña. Yo dije, cariño, vi que ella no tenía fe para ser sanada en ese momento. Pero, ven, para eso es el don. Platform. You notice how sometimes you have to work. The people say, oh, I believe, Brother Branham, but here they are down here, here's where they ought to be, up here. Aquí en la plataforma, ustedes notan como él, a veces uno tiene que esforzarse. La gente dice, oh, yo creo, hermano Branham, pero están por aquí, aquí abajo. Y aquí es donde deberían estar, aquí arriba. Well, then those things of telling their diseases, the secrets of their heart, the faith rises up, and I get the person to believe me. Bueno, entonces, esas cosas de decir sus enfermedades y los secretos de su corazón, levanta la fe hasta que logro que la persona me crea. That's what he said, if you get the people to believe you, then be sincere when you pray. No demon can hold over there then. You have to know the master. Then, and I know he told me that. Eso fue lo que él dijo. Si logras que la gente te crea y eres sincero cuando oras, entonces ningún demonio puede aferrarse allí. Él tiene que reconocer al maestro. Entonces, y yo sé que él me dijo eso. And when I can get that patient up to a place where their faith comes to this, that's what gives me a perfect faith. I've never seen it fail. And it never will fail. It can't fail. Y cuando puedo llevar a ese paciente al punto en que su fe alcanza esto, eso es lo que me da a mí una fe perfecta. Jamás lo he visto fallar. Y jamás fallará. No puede fallar. And then when the girl, they pushed her through, I said, honey, you stand right behind me. And she stood back there, just holding her, she held on to my coattail. And I said, you pray, honey. And she'd have her little head down praying.
Y entonces cuando la niña, ellos la pasaban a empujones, le dije, cariño, párate aquí detrás de mí. Y ella se paró allá atrás, la tenía allí. Ella se aferró de la cola de mi abrigo. Le dije, tú ora, cariño. Y ella inclinaba su cabecita, orando. Y el hermano Bosworth estaba sentado, viendo todo esto, aún un poco escéptico. Y él estaba observando, pues estaba afuera, solo observaba a los últimos de la reunión que pasaban. Y ella estaba, era la última noche, creo yo, y ella aferrada de mi abrigo, y yo seguía orando. Me había olvidado de la niña. Me di la vuelta de nuevo. Le dije, cariño, sigue orando. Así. Y después de un rato empecé a sentir que llegaba esa fe, como un latido del corazón. Latía, latía, latía. Y cuando comenzó a hacer así, me volví hacia ella. Dije, ahora, cariño. Y puse mis manos sobre ella y le pedí al Señor Jesús. Le dije a la madre, dije, ahora quítele los soportes ortopédicos. Ella dijo, pero hermano Branham, déjeme decirle que ella... Dije, no dude eso, señora. Haga lo que se le dice. Ella fue hacia allá y le quitó los soportes ortopédicos a la niña. Ella bajó de allí y sostenía esos grandes aparatos ortopédicos así ante esas personas. Perfectamente normal. Tan normal como pudiera estar esas pequeñas piernas. ¿Verdad que sí, doctor Bosworth? Y continué con la reunión. En unos momentos, yo seguí. Oh, el doble de la distancia, o tal vez más de este edificio, bajo la gran carpa de circo donde la gente estaba de pie, atrás hasta las carreteras, allí en el Prince's Gardens. Then on back, I felt something set in again. I knew it was a face. I couldn't tell just where it was coming from. I kept turning, looking, but the people passing so fast, I'm crying, trying to touch it and things. Luego, volviendo, seguí. Sentí que algo entró, comenzaba de nuevo. Yo sabía que era la fe. No sabía exactamente de dónde venía. Me volteaba y buscaba, pero la gente pasaba tan rápido. Y ellos llorando, tratando de tocarlo a uno y todo así. Después de un rato, lo vi allá atrás, hacia el fondo. Un hombre de camisa blanca. Esperé para saber qué clase de espíritu lo tenía atado. The man was crippled. He had fallen off of a horse a few years before as a merchant in Miami. El hombre estaba lisiado. Se había caído de un caballo unos años antes. Era un comerciante en Miami. His hand was crippled up his arm like that. He came down as a critic to criticize the meeting. And then he began to get faith. Estaba lisiado de su mano y su brazo así. Él vino como un crítico para criticar en la reunión y luego comenzó a tener fe. Me detuve y dije, señor, usted por allá atrás, cuarto de la hilera, en esta dirección, con una camisa blanca arriba puesta, póngase de pie, Jesucristo lo ha sanado. His little painted up wife, you thought she was a holy roller, as the little brother said this morning on his broadcast. You hear her screaming. There he was, perfectly delivered. Y cuando se puso de pie, alzó sus manos hacia arriba. Su mujercita toda pintada. Uno hubiera creído que era una santa rodadora, como dijo el hermanito esta mañana en su emisora radial, al oírla gritar. Allí estaba él,
perfectamente sano. Brother Bosworth investigated the case and then he come to me. He asked the man all about it. And when he come to find it this way, he said, asked me, he said, how did you know that that was the man? I said, sir, I began to get weak. I knew it was coming from somewhere. El hermano Bosworth investigó el caso y luego vino a verme. Le preguntó al hombre todos los detalles. Y cuando se enteró que así era, me preguntó, ¿cómo supo usted que ese era el hombre? Le dije, Señor, yo empiezo a debilitarme. Sabía que eso venía de alguna parte. And he said, got to the microphone, he said, that proves Jesus Christ the same yesterday, today and forever. It proves it. Y él dijo, pasó al micrófono, dijo, eso prueba que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso lo prueba. So now the gift that was in Jesus Christ would be like this whole ocean out here beat against the bank. The gift in our brother would be like a spoonful of water taken out of it. Dijo, ahora el don que estaba en Jesucristo sería como todo este océano aquí golpeando contra la orilla. El don en nuestro hermano sería como una cucharada de agua sacada de allí. But the same chemical would be in the spoonful of water, the same kind of chemicals that's in the entire ocean. That's right. Pero los mismos químicos estarían en la cucharada de agua. El mismo tipo de químicos que está en el océano entero. ¿Correcto? Y yo podía sentir que me debilitaba. Y allí estaba el hombre perfectamente sano. Now that's happened hundreds of times. And there's people in this building, I believe, that's been in other meetings to witness. Have I got friends here that's been in other meetings? To witness and say that's the truth, raise your hands if you are here. Now you can see the Bible said the mouth of two or more witnesses. Ahora, eso ha sucedido cientos de veces. Y hay gente en este edificio, creo que ha estado en otras reuniones, que lo testifica. Tendré amigos aquí que han estado en otras reuniones, que podrían testificar y decir que es la verdad. Levanten las manos si están aquí. Ahora lo pueden ver. La Biblia dice en boca de dos testigos o más. Now you can have the same thing here in Louisville. There's no need of anyone going away from here without being perfectly delivered. Ahora ustedes pueden recibir eso mismo aquí en Louisville. No hay necesidad de que alguien se vaya de aquí sin ser perfectamente liberado. I might not have just the time for everyone at the platform, but everyone can benefit by it. Tal vez yo no tenga tiempo para todos en la plataforma, pero todos pueden recibir el beneficio. If God can prove himself here to be God, and what has confirmed what I've said to be the truth, then believe God. Si Dios mismo puede demostrar aquí que es Dios y ha confirmado que lo que yo he dicho es la verdad, entonces créanle a Dios. And act upon your faith and put your faith as living action, and God will go to work on you right there and will make you well. Actúe entonces sobre su fe y ponga su fe como una acción viva. Y Dios comenzará a trabajar en usted allí mismo y le sanará. Hot spring. I believe it was a little rock. One night, the ambulances had got so thick to block the streetcars. They had to bring the police down there to make them get off the corner just below the castle. In hot spring, Little Rock, Arkansas. Hot Springs, pues fue, creo que fue en Little Rock. Una noche había tantas ambulancias que bloquearon los carros de la calle. Tuvieron que llevar a la policía allá para hacerlos mover de la esquina, más allá del castillo en Hot and Rock, Little Rock, Arkansas. Reverend Mr. Brown was one of the pastors there. If you wish to get this testimony, write to Reverend G.H. Brown, 505 Victory Street, Little Rock, Arkansas. Listen to this talk about demon power. El reverendo, señor Brown, fue uno de los pastores allá. Si desean recibir este testimonio, escríbanle al reverendo G.H. Brown. 505 Victory Street, Little Rock, Arkansas. Y escuchen esto, hablando del poder del demonio. That's about my fourth or fifth meeting. Long about 11 o'clock, my hand got so numb. Sometimes when I go home, my hand is so numb, plumbed, I have to run hot water on it for your half hour. And your feelings back to it again. From the physical. Y solo, esa era como mi cuarta o quinta reunión, como a eso de las 11. Mi mano estaba muy entumecida. A veces cuando llego a casa tengo la mano tan entumecida que tengo que colocarla en agua caliente por casi media hora para volver a sentirla de lo físico. And there's a watch
control over him with his hands, but that'll never stop that watch dead still. I've got a Longines watch now, just come from the factory. I took a hold of what physical reaction or what mechanical thing does it, I do not know. Y si hay reloj, al tomar la mano de un humano, con él allí puesto, parará ese reloj dejándolo quieto. Tengo un reloj Longines ahora, recién sacado de la fábrica. Yo empuñé allí, con él. La reacción física o qué cosa mecánica lo cause, no lo sé. But Mr. Brown said, come down into the basement, Brother Branham. The auditorium is a, I've got a case down here that you've never seen anything like it. Well, I went down, I was resting. Pero el señor Brown dijo, baje al sótano, hermano Branham, del auditorio. Él dijo, tengo un caso aquí abajo que usted nunca ha visto algo igual. Bueno, yo bajé, estando en mi descanso. I've seen some horrible sights, but I've never seen anything quite like that. I went into institutions where young ladies use the bedpan smeared on their face insane. Seen some horrible things, but never nothing like this. Yo he visto escenas horribles, pero jamás había visto algo así. Entrado en sanatorios donde las jóvenes usaban las bacinillas y se untaban la cara. Dementes. He visto cosas horribles, pero nunca algo así. Lying on the floor was a woman about 30 years old, 35, strong-looking woman. And her legs were sticking right up like this and they were bleeding. Acostada en el piso estaba una mujer como de 30 años, 35. Una mujer de aspecto fuerte, y tenía sus piernas levantadas hacia arriba, así, y estaban sangrando. There was a man sitting on the steps, just a good old Arkansas brother with a pair of overalls on, a blue shirt. Friends, I say sometimes the best of hearts beat under that, that's right. Había un hombre de pie, en los escalones, un buen hermano típico de Arkansas, con un par de overoles puestos y una camisa azul. Y amigos, déjenme decirles que a veces los mejores corazones humanos laten allí bajo ese atuendo. Así es. That's true. I believe I don't like any puddle. I like real old-fashioned men and women. That's right. God saved, twice born. Es cierto. Yo lo creo. A mí no me gusta nada fingido. A mí me agradan verdaderos hombres y mujeres chapados a la antigua. Es cierto. Salvados por Dios, nacidos dos veces. He was standing there in his old faded out looking clothes on. I said, walked on, I said, how do you do? And he said, good evening, are you Brother Branham? I said, yes, sir, said, I thought you was. Y él estaba allí de pie con su ropa vieja y descolorida. Le dije, yo iba bajando. Le dije, ¿cómo está usted? Y él dijo, buenas noches. ¿Usted es el hermano Branham? Yo dije, sí, señor. Dijo, eso pensé. The PA system was taken down in there also. Had a bunch of insane on one side, but they couldn't keep this woman with no one. Taking about 8 or 10 men to bring her in. El sistema de sonido también se escuchaba allá abajo. Tenían un montón de dementes en un lado, pero a esta mujer no la podían tener con nadie. Se necesitaron como 8 o 10 hombres para traerla. They couldn't bring her in an ambulance. They wouldn't put her in an ambulance. They sent someone up there in a car, and she kicked all the glasses out of the car, and a man trying to hold her in the car. No pudieron traerla en una ambulancia. No podían entrarla a la ambulancia. Y enviaron a alguien allí en un carro. Y ella rompió todos los vidrios del carro a patadas. Y esos hombres tratando de sujetarla en el carro. There she was laying on her back. Doctor gave her some shots for premature change of life. Run her into this. There she was laying on her back. Y allí estaba ella, tendida, de espaldas. El médico le había aplicado unas inyecciones. El cambio de vida prematuro la había llevado a esto. Y allí estaba ella, tendida de espaldas. Y yo dije, bueno, iré allí, a ver si siento alguna vibración. Le dijo, hermano Branham, no vaya allí. Dijo, ella lo mataría. Dije, oh, no lo creo. Muy confiado. And I walked out, she was laying there, looking at me, kind of batting her eyes, staring. And I said, good evening. She never said a word. I took a hold of her hand. I said, good evening. Y caminé hacia allá. Ella estaba tendida allí mirándome. Parpadeaba mientras miraba. Y dije, buenas tardes. Ella no dijo ni una palabra. Le tomé la mano. Dije, buenas tardes. She don't even know her own name, Brother Branham. She has known for 2 years.
Él dijo, ella ni siquiera sabe su propio nombre, hermano Branham. No lo ha sabido por 2 años. She just gave me a jerk with both hands like that that she would have probably broke the bones of my body. Y tomé su mano. Y solo por la bendición de Dios sucedió que yo estaba alerta. Ella me dio un tirón con ambas manos, así, y probablemente me hubiera roto los huesos del cuerpo. And I threw my foot out and caught her right across the bosom. She just pulled me way down and jerked away from her. Y puse mi pie al frente y la detuve, justo por el pecho. Ella me jaló hasta abajo. De un tirón, me alejé de ella. And then, when I run from her, to get on the steps, I've seen a sight that I've never seen before. Y entonces, cuando corrí de ella para subir a los escalones, vi una escena que nunca había visto antes. That woman with her two limbs sticking up in the air like this, come chasing me on her back like a snake, you hear it crawling, like that on the floor. Esa mujer con sus dos extremidades levantadas al aire así, me persiguió, de espaldas, como una culebra. Se podía oírla arrastrándose así, sobre el suelo. Now that's the devil. You can say of it what you desire. But that woman was bound by the devil. Ahora, eso es el diablo. Usted puede decir lo que quiera, pero esa mujer estaba atada por el diablo. She came to me on her back, like a serpent. And she got up there, and she hit against the side of the floor like that. She turned around, put her big, strong limbs up against, kicked like that. Ella vino a mí de espalda como una serpiente y llegó allí y ella golpeó contra el lado del piso así. Ella se dio vuelta, puso sus miembros grandes y fuertes contra, pateó así. There was a bench sitting there. She hit with her head. The blood flew out of the side of her head and she knocked the piece of it off. Había una banca allí. Ella la golpeó con su cabeza. La sangre voló del lado de su cabeza y ella le arrancó un pedazo del golpe. And she grabbed her hand, threw it at her husband, and struck the wall of the plaster and fell from the wall where she hit it with such a terrific maniac. 20 times her strength, probably. Y lo agarró con la mano, lo lanzó contra su marido y golpeó la pared. Y el estucado cayó de la pared, donde lo golpeó con una fuerza tan tremenda. ¡Demente! Probablemente 20 veces su fuerza. And there, that great, she's a good-sized, strong woman anyhow. And then she started making a real funny noise, going, like that. Y allí esa gran, en todo caso era una mujer de buen tamaño, fuerte. Y entonces ella comenzó a hacer un ruido muy extraño, hacía, así. I looked at her and I thought, well, I've never seen that. God have mercy on a poor human being bound like that. La miré y pensé, vaya, nunca he visto algo. Dios tenga misericordia de un pobre ser humano con una atadura de esas. And the man commenced to cry and he walked over and put his hands around, his arms around me, said, Brother Branham, now you say there's no vibration. Said, I don't know what I'm going to do. He just broke down to cry. Y el hombre comenzó a llorar. Él se acercó y me puso sus brazos. Me abrazó, dijo, hermano Branham, pues, usted dice que no hay vibración. Dijo, yo no sé lo que voy a hacer. Y se quebrantó llorando. That she's got 5 little children at home. And said, she's been a good woman. Dijo, ella tiene 5 pequeños en casa. Y dijo, yo, ella ha sido una buena mujer. That she harrowed these old clods and helped me to raise cotton crops. And said, when she taken sick, said, I've done everything that I could do. I sold my farm. Dijo, ella aró esos viejos terrones y me ayudó a cultivar algodón. Y dijo, cuando ella se enfermó, dijo, hice todo lo que pude hacer. Yo vendí mi granja. Said, in order to get here, Brother Branham, I had one thing left, a pair of mules, and I sold them to get the brother bring her 200 miles to bring her down here. Y dijo, para traerla aquí, hermano Branham, me quedaba algo, un par de mulas, y las vendí para que el hermano la trajera 200 millas para traerla aquí. Now she kicked the glasses out of the car, that's why her limbs are bleeding, said she hasn't been off her back for 2 years and don't even know her own name. Y ahora ya ha pateado los vidrios del carro, por eso sus extremidades están sangrando. Dijo, ella lleva postrada 2 años y ni siquiera sabe su propio nombre. I said, well, brother, sure God's the healer. And about that time, she turned around, she said, William Branham, you have nothing to do with me. I brought her here.
Yo dije, bueno, hermano, seguro, Dios puede sanarla. Y en ese momento ella se dio vuelta. Ella dijo, William Branham, no tienes nada que ver conmigo. Yo la traje aquí. He said, well, I said, that's not her. That's that devil speaking out of her. That's right. They recognize. They know. Él dijo, oh, yo le dije, no es ella. Es ese demonio hablando por ella. Así es. Ellos reconocen. Ellos saben. He said, well, Brother Brandon, that's the first word she's spoken to here. I said, the devil's just using her lips. It's like it was in the case of Legion. Dijo, oh, hermano Branham, es la primera palabra que ella habla en 2 años. Le dije, solo es el diablo usando sus labios, así como en el caso de Legión. She come crawling over that way to me and said, you ain't got nothing to do with me. Crawling like that. Ella se arrastró hacia mí y dijo, no tienes nada que ver conmigo, arrastrándose así. I said, brother, do you believe the story that you hear me tell about the coming of that angel? He said, with all my heart, he said, he threw his arms. Yo dije, hermano, ¿usted cree el relato que me oyó contar acerca de aquel ángel que vino? Él dijo, con todo mi corazón, dijo, mientras me abrazó. I walked to the corner step and I prayed with all my heart to the Lord Jesus. I said, God, look at that poor woman. 5 little innocent children at home. No mother, 1 suffering baby. I said, what can happen? Oh, God, have mercy. Yo fui hasta el último escalón y oré con todo mi corazón al Señor Jesús. Dije, Dios, mira esa pobre mujer. 5 hijitos inocentes en casa sin madre, un bebé de pecho. Dije, ¿qué podrá suceder? Oh, Dios, ten misericordia. The Spirit of the Lord came and I asked the devil to leave the woman. Turned back around and I said, now do you believe it? He said, with all my heart. What shall I do with her, Brother Brandon? Y vino el Espíritu del Señor, y pedí que el diablo dejara a la mujer. Volviéndome le dije, ¿ahora lo cree? Dijo, de todo corazón, ¿qué debo hacer con ella, hermano Branham? I said, take her back. Take her right on back to the sanatorium. I said, if you don't doubt one thing that I've told you, watch what happens. Dije, llévela de vuelta. Llévela de vuelta al sanatorio. Dije, si no duda una sola cosa de lo que le he dicho, mire lo que va a suceder. 2 months after then, I was at Jonesboro, Arkansas. There were many things that being happened. Some 28,000 people gathered into the city. 2 meses después, yo estaba en Jonesboro, Arkansas, allí donde estaban sucediendo muchas cosas. Unas 28,000 personas se habían reunido en la ciudad. And I was speaking, and I seen pressing or waving her hands at me some woman. She said, don't you recognize me, Brother Branham? I said, no, ma'am. She's sitting out like that. Everyone. Y yo estaba hablando, y vi, levantando, o agitando sus manos hacia mí, a una mujer. Ella dijo, ¿no me reconoce, hermano Branham? Yo dije, no, señora. Ella allí sentada así, y todos. Said, you all of you, excuse me. She said, I just wanted to see you. And I seen somebody laughing, there is her husband. And there she was sitting there, just as normal in her right mind with her 5 little children, just as perfect as she could be. Dijo yo, ustedes, discúlpenme. Ella dijo, yo solo quería verlo. Y vi que alguien estaba riéndose. Era su esposo. Y allí estaba ella sentada completamente normal y en su sano juicio con sus 5 hijitos. Absolutamente en perfecta condición. They take her back. She never kicked the car one time going back. They put her back in the padded cell. The second morning they went in to feed her and she was setting up. La habían llevado de vuelta. Ella no pateó el carro ni una sola vez al regresar. La pusieron de nuevo en la celda, acolchada. A la segunda mañana fueron a darle de comer y ella estaba allí sentada. And on the third or fourth morning, they dismissed her as a well person and sent her home to her children. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Y a la tercera o cuarta mañana, la dieron de alta como una persona sana y la enviaron a casa con sus hijos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Look, friend, demons recognize God's power. Sometimes before ministers do, and Christians, did you know that? Many times read the Bible. Mire, amigo. Los demonios reconocen el poder de Dios, a veces antes que los ministros y los cristianos. ¿Sabían eso? Muchas veces. Lean la Biblia. When the priest said it,
boy, he's Beelzebub. The devil said, we know who you are, the Son of God, the Holy One of Israel. Is that right? Cuando el sacerdote dijo, oh, él es Belcebú, el diablo dijo, nosotros sabemos quién eres, el Hijo de Dios, el Santo de Israel. ¿Verdad que sí? Remember when Paul and Silas, when the ministers said they were imposters, another old fortune teller said they were men of God who had the way of life. ¿Recuerdas cuando Pablo y Silas, cuando los ministros dijeron que eran impostores? Aquella divina dijo que eran hombres de Dios, quienes tenían el camino de la vida. If I'm not mistaken, Reverend Hooper from Phoenix, Arizona, sitting in the back of the building, he can verify that statement. Was you there that night, Reverend Hooper? There's a man there who's right there when it's taking place. Si no me equivoco, el reverendo Hooper de Phoenix, Arizona, que está en la parte de atrás del edificio, puede confirmar esa declaración. ¿No estaba usted allí esa noche, reverendo Hooper? Allí hay un hombre que estaba presente allá cuando sucedió. Right, the Reverend G.H. Brown, 505 Victory Street, Little Rock, Arkansas, and asked him for the testimony. Let him send you, let the sanitarium testify. That's one of the thousands. Escribe al reverendo G.H. Brown, 505 Victory Street, Little Rock, Arkansas, y pídale el testimonio, que les envíe, que el sanatorio dé testimonio de ello. Es uno de los miles. Just once more. The day after this, the angel of the Lord came into the building, and then I will start the prayer line. Solo uno más. El día después de esto, el ángel del Señor vino al edificio, y luego voy a empezar la línea de oración. To be there at the racetrack about two nights as soon as I leave here and go to Shreveport and El Dorado on down. Yo estaba ya en El Dorado. Voy a estar allí en el hipódromo como dos noches. Apenas salga de aquí, voy a Shreveport y luego a El Dorado y por allá. I was over to a little church. They said, if you come over to speak at this church, thousands attack the city. Yo estaba en una iglesita. Me dijeron, si usted pudiera venir a predicar en esta iglesia, miles de personas habían llenado la ciudad. And the reporter had been converted on this picture, the keeper of the hotel, both at the same time. They wanted to know how to find Jesus, been members of the churches for years. But when they seen the work of God, that God was doing with it in among his people. Y el reportero se había convertido por esta foto, el conserje del hotel, los dos al mismo tiempo. Ellos querían saber cómo encontrar a Jesús. Habían sido miembros de iglesias por años. Pero cuando vieron a Dios obrar, lo que Dios estaba haciendo con esto, entre su pueblo. They had me in a little room and I was preaching. And when I went out, there was four men gathered around. We started out the door. Me tenían en un cuartito y yo estaba predicando. Y cuando salí, había cuatro hombres rodeándome. Salimos por la puerta. Standing in the rain out there holding canvas over their loved ones and everything for a city block. People waiting, no place to go. I couldn't even get in place nowhere. No private home. Y parados allí en la lluvia afuera, sosteniendo lona sobre sus seres queridos y de todo, por cuadras. La gente esperaba, sin lugar para ir. No, ni siquiera podían entrar. No había lugar, no había casas privadas. They had newspapers laying down holding canvas when a shower of rain would come over little crippled children. And waiting for their turn to try to get in the prayer line. I tell you, brother, that's people who love God. That's right. Habían tendido periódicos en el suelo. Sostenían lonas cuando venía la lluvia sobre los pequeños lisiados y esperando su turno para tratar de entrar en la línea de oración. Déjeme decirle, hermano, esas son personas que aman a Dios. Así es. I never will forget so many phenomenal things, mystics have happened along the line. Started out of the building, people crying, pressing, trying to get over to where he was at like that. They had this line moving on towards the car. I kept hearing somebody holler, mercy, mercy, mercy. And I looked around. I could hear it somewhere. It looked like something just jumped in my heart. Jamás lo olvidaré. Tantas cosas fenomenales, místicas que han sucedido a lo largo del camino. Yo comencé a salir del edificio. La gente llorando, presionando, tratando de llegar donde él estaba, sí. Ellos tenían esta línea, avanzando hacia el coche. Yo escuchaba que alguien gritaba, ¡misericordia! 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 Y miré alrededor. Podía oírlo en alguna parte. Parecía que algo saltaba en mi corazón.
I looked staying way over to one side in Arkansas. They have a law the colored and the white can't be together. Miré, de pie, a un lado, en Arkansas tienen una ley, que los de color y los blancos no pueden estar juntos. Standing off to one side was a colored man, just a little cap holding his hand, standing there in the rain, hitting him in the face, his wife, hollering, mercy, mercy, mercy. De pie, a un lado había un hombre de color, solo tenía una pequeña gorra en sus manos, de pie, allí, en la lluvia. Y la lluvia le golpeaba en la cara. Su esposa gritaba, ¡misericordia, misericordia, misericordia! I thought about old blind barking. And I started going on. It looked like something is telling me not to do that. Hundreds of them pressing. I said, I want to go over to where that colored man is. Pensé en el pobre ciego, Bartimeo. Y cuando iba a seguir, parece que algo me decía que no lo hiciera. Cientos de ellos presionando. Yo dije, quiero ir hacia donde está ese hombre de color. They said, Brother Branham, you can't do that. Two of them was police. They said, you start a race riot right now. I said, you can't do that. Ellos dijeron, hermano Branham, no puede hacer eso. Dos de ellos eran policías. Dijeron, usted comenzaría un disturbio racial ahora mismo. Dijeron, no puede hacer eso. I said, but the Lord's telling me to go over where he's at. And I just broke out to one side and went over there. They formed a little ring. Yo dije, pero el Señor me está diciendo que vaya donde Él. Y yo simplemente me aparté a un lado y fui hacia allá. Ellos formaron un pequeño anillo. Y la oí decir cuando llegué, la anciana esposa dijo, aquí viene el párroco, cariño. Vaya, vaya, me acerqué un poco a donde él estaba. Él dijo, ¿es usted, párroco Branham? Y dije, sí, señor. He began to feel me on a face with his hand. He said, Parson Eddie, just a minute to hear my story. I said, yes, sir. Él comenzó a palparme la cara con su mano y dijo, párroco, ¿tiene usted un minuto para escuchar mi historia? Dije, sí, señor. He said, Parson, he said, my old mammy was a good religious woman. That she never told me a lie in all her life. That she's been dead now about 10 years. Dijo, párroco, dijo él, mi anciana mami era una buena mujer religiosa. Dijo, ella nunca me dijo una mentira en toda su vida. Dijo, hace 10 años que partió. But I never heard of you in all my life either. So I live about 100 miles from here. It's the last night. But I've been blind now for many years. Dijo, además, yo no he escuchado de usted en mi vida. Dijo, vivo como a 160 kilómetros de aquí. Y dijo anoche, dijo, he estado ciego por muchos años. The last night I woke up and standing by the side of my bed stood my old mammy. She said, honey child, you go down to El Dorado, Arkansas and ask for somebody by the name of Branham. Said, the Lord has given a gift of divine healing. You shall receive your sight. Dijo, anoche desperté y al lado de mi cama estaba parada mi anciana mami y me dijo, cariño, hijito, ve a El Dorado, Arkansas y pregunta por alguien de nombre Branham. Dijo, el Señor ha dado un don de sanidad divina. Vas a recibir tu vista. Oh, my, I feel like my heart would get that deep. I think God was speaking. If man won't believe it, God will declare it somewhere to the honest and heart. He will. Oh, vaya. Sentí que mi corazón se ponía así de grande. Vi que era Dios hablando. Si el hombre no cree, Dios lo declarará de alguna manera a los de corazón sincero. Él lo hará. I put my hands up on him. I said, brother, the Lord Jesus that has sent this vision to you is sending here now to make you well. I took my hands off of him. Coloqué mis manos sobre él y dije, hermano, el Señor Jesús que le envió esta visión está parado aquí ahora para sanarle. Quité mis manos de él. Took hold of his hand. Cataract was dead. Tears began to drip off his cheek. He said, I thank you, Lord. I thank you, Lord. She said, his wife said, honey, do you see? He said, yes, I see. Tomé su mano. La catarata había muerto. Las lágrimas salían y rodaban de su mejilla. Dijo, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Ella dijo, su esposa dijo, cariño, ¿puedes ver? Dijo, sí, veo.
said, "Oh, you really see, Sonny?" I said, "Yes, that's a red cross." Said, "Oh my!" She just started screaming like that, and then they grabbed me and took out for the car. Dijo, "Oh, tú realmente ves, cariño?" Dijo, sí, dijo, ese es un carro rojo allí. Oh, vaya, ya de inmediato comenzó a gritar así. Y entonces me tomaron, me llevaron hacia el carro. Later on, I come off of a plane down near Memphis, Tennessee, one night. I started in, I hear somebody, "Hello, Parson Brown." Un tiempo después, bajé de un avión cerca de Memphis, Tennessee, una noche. Empecé a caminar, escuché a alguien gritar, "Hola, párroco Branham." I went over there, who was it? There he was, normal, could read his Bible or anything. I think "Amazing Grace, how sweet the sound," that would save a wretched. Fui hacia allá, ¿y quién era? Allí estaba él, normal, podía leer su Biblia o cualquier cosa. Pienso, sublime gracia, cuán dulce sonido que a un infeliz salvó. He's still the same tonight as he was then. Dear friends, the only thing I'm asking you to do is believe that I've told you the truth. Watch the power of Almighty God do as I have said. Él sigue siendo el mismo que entonces, esta noche. Él está aquí, amigos. Lo único que les pido que hagan es que ustedes crean que les he dicho la verdad y vean el poder de Dios Todopoderoso hacer lo que he dicho. If it doesn't, then you say that Brother Branham is a false prophet. If it does, then you believe God for his testimony. Shall we bow our heads? Si no sucede, entonces digan que el hermano Branham es un falso profeta. Si lo hace, entonces créanle a Dios por su testimonio. Inclinemos nuestro rostro. Our heavenly Father, oh, I think someday when we come down to the end of the journey, and I come up to your house, I pray that you'll let me in. Nuestro Padre Celestial. Oh, yo pienso que algún día cuando lleguemos al final de la jornada y yo suba a tu casa, pido que me des cabida. I had a seat somewhere over there with all of these dear people that I've met. We could talk over the things, the memories we have of these great things that thou has done for us. Y yo pueda tener un asiento allá en algún lugar con todas estas queridas personas que he conocido. Podremos hablar de las cosas, los recuerdos que tenemos de estas grandes cosas que tú has hecho por nosotros. And how wonderful along the pilgrim journey here to see you. Know that you're near and you're here tonight to deliver these sick and afflicted people. Y cuán maravilloso a lo largo de este peregrinaje aquí. Verte a ti y saber que estás cerca y que estás aquí esta noche para liberar a estas personas enfermas y afligidas. Lord, to this time we know not who thou hast chosen to come into this line. Thou dost know. Someone's here. There's 50 people that has cards. Señor, hasta este momento no sabemos a quién has elegido para que entre en esta línea. Tú lo sabes. Alguien está aquí. Hay 50 personas que tienen tarjetas. Lord, thou wilt provide. You know who's the here to come, and we commit it to your hands, Lord. Señor, tú proveerás. Tú sabes quién está aquí y que vendrá, y lo encomendamos en tus manos, Señor. Now bless everyone, and may those, Lord, who will not be able to be in the prayer line. When they see others as afflicted and tormented as they are, see them delivered. Oh God, I pray that their faith will mount up and believe. Ahora bendícelos a todos, y que aquellos, Señor, que no podrán estar en la línea de oración, cuando vean a otros que están afligidos y atormentados como ellos, libéralos, oh Dios. Pido que su fe aumente y crean. Y oh, Padre, concede que comience un avivamiento a la antigua, por toda la ciudad, Señor. Que cada iglesia tenga avivamientos y las almas perdidas vengan, creyendo en tu amado Hijo. Concédelo, amado Dios. Now, Father, thou knowest the weakness of man, and we know the power of God.
Ahora, Padre, tú conoces la debilidad del hombre, y nosotros conocemos el poder de Dios. And I pray that you'll send your angel, the one who separated me from my mother's womb, bring me into this life and ordained for this purpose. We'll stand here tonight. Y oro para que envíes a tu ángel, aquel que me separó desde el vientre de mi madre, trayéndome a esta vida y que ha ordenado para este propósito que esta noche se pare aquí. Dear God, I'm making this great statement boldly before the thousands and hundreds of thousands of people. Thou hast never failed yet, and I know that you will not fail us tonight. Amado Dios, al hacer esta gran declaración con audacia ante los miles y cientos de miles de personas, tú nunca has fallado aún. Y yo sé que tú no nos fallarás esta noche. But you will grant tonight that every secret sin of the heart will be told to the people. Their diseases will be told them. The demons are signing them. Sino que concederás esta noche que todo pecado secreto del corazón sea declarado a las personas. Sus enfermedades les serán declaradas, los demonios que los están atando. And everyone will be delivered, won't they, Father, because we trust you, love you, and believe you, and ask that in your name and for your glory. Hear the prayer of your servant now, Father, for we ask it in Jesus' name. Amen. Y todos serán liberados, ¿verdad, Padre? Porque confiamos en ti, te amamos y te creemos, y lo pedimos en tu nombre y para tu gloria. Escucha la oración de tu siervo ahora, Padre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. All right, the prayer line manager. Muy bien, el encargado de la línea de oración ahora. Those with prayer cards from B85 to B100 stand in line according to your number at my right and your left at the platform steps. From B85 to B100, everyone else remains seated. Podría decir mientras él forma las líneas, que todos los que están aquí saben él. Tratamos de decir esto, que deben ser reverentes. No seremos responsables. Tengo que decir esto por ley, cada noche. Yo no soy responsable por ningún crítico en la reunión. Estas cosas se pasan de uno a otro, especialmente la epilepsia y cosas así. I've seen people come in the meeting perfectly normal. This spastic sitting here and this spastic go out normal and the critics go out crippled. He visto a gente entrar en la reunión perfectamente normal. Ver a un espástico estar aquí y este espástico salir normal y el crítico salir lisiado. I've seen them come in many 28 at a time, fall with epilepsy in the floor. These demon travelers will find a place to go. Los he visto entrar hasta en 28 a la vez, caer con epilepsia al suelo. Estos poderes demoníacos encontrarán un lugar donde ir. And friends, that's the Bible. How many know that Bible doctrine? Let's see your hands. This is just the New Testament church in action, isn't it, friends? The power of Almighty God to deliver. Y amigos, eso es la Biblia. ¿Cuántos saben que eso es doctrina de la Biblia? Levanten la mano. Esto es justamente la iglesia del Nuevo Testamento en acción. ¿No es así, amigos? El poder de Dios Todopoderoso para liberar. Now, while they're lining the people up, I think those in the wheelchairs, they just wish you to sit still. They'll come get you whenever they
When your card number is ready, they'll call it in. Y mientras están alineando a las personas, creo que los que están en las sillas de ruedas, ellos solo quieren que ustedes permanezcan quietos. Ellos vendrán por ustedes cuando su número de tarjeta esté listo. Ellos les llamarán. Now, I want everyone to remember this. You're always welcome at the meetings, everyone. But when I ask you to bow your head, you must bow your head. Ahora, quiero que todos recuerden esto. Ustedes siempre son bienvenidos a las reuniones, todos. Pero cuando yo les pida que inclinen el rostro, ustedes deben inclinar sus rostros. And then when I do not raise your head until you hear me say with this microphone or Brother Bosworth standing here to raise your head. If you do before that, I will not be responsible for what happens. Y luego cuando yo no levanten el rostro hasta que me oigan decir por este micrófono o al hermano Bosworth aquí de pie que levanten el rostro. Si lo hacen antes, no seré responsable de lo que ocurra. Mr. Hooper sitting close to you was at a. I like to see someone that way's been in another meeting. He was in Phoenix, Arizona with us. Or one of the officials of the city sitting in the meeting. El señor Hooper sentado cerca. Él estuvo en una. Me agrada ver a alguien que ha estado en otras reuniones. Él estaba en Phoenix, Arizona, con nosotros, donde uno de los funcionarios de la ciudad estaba en la reunión. He said, well, that's a good case of psychology. He said, I'll just, nothing to it. I kept feeling the man who's sitting back to my right. I said, someone to my right with their head up. He wasn't, keep his head down. Él dijo, bueno, eso es un buen ejemplo de psicología. Dijo, yo solo, no hay nada de cierto en eso. Yo sentí al hombre. Estaba atrás hacia mi derecha. Dije, hay alguien a mi derecha que no tiene el rostro inclinado. Él no quiso inclinar el rostro. Well, the usher told him, said, keep your head down. He was an official of the city, so he said, I don't have to. It's all right. So they brought me word back. Uno de los sugieres le dijo, mantenga su rostro inclinado. Era un funcionario de la ciudad, así que dijo, no me pueden obligar. Así que muy bien. Y él me trajo el recado. I had a little child there, they had a clothespin with a rag wrapped around trying to have an epileptic fit. Having one on the platform then. Sometimes when the epileptic comes, just throws them into fits. And I said, all right, sir, I asked you, that's all I can do. Yo tenía un niño pequeño allí, y tenía un trapo prendido alrededor con un alfiler de ropa, tratando de... Había tenido un ataque epiléptico. Le había dado uno allí mismo, en la plataforma en ese momento. A veces cuando pasa un epiléptico, les dan ataques de inmediato. Y le dije, está bien, señor, yo se lo pedí. Es todo lo que puedo hacer. I prayed, I said, God, don't let this innocent child suffer for that child, for that man, his disobedience. Left the child. The man just smiled and went on. Oré, dije, Dios, no permitas que este niño inocente sufra por ese niño, por la desobediencia de ese hombre. Salió del niño. El hombre solo sonrió y siguió. About 2 days later, he comes, begin to have a funny feeling. He said, oh, it's just me thinking that, that's all. So it's just my imagination, it's just in the best of me. Try to shake out of it. Unos 2 días después, él vino, empezó a tener una sensación extraña. Dijo, oh, solo me lo estoy imaginando, eso es todo. Dijo, solo es mi imaginación. Me está molestando. Trató de no pensar en eso. A day or so later, the officers picked him up downtown walking around and around. About 6 weeks later, he come over, I was having a service at Charles Fuller, with Charles Fuller over in Long Beach. Un día más tarde o algo así, los oficiales lo recogieron en el centro de la ciudad caminando sin rumbo. Unas 6 semanas más tarde, él vino. Yo estaba teniendo un servicio donde con Charles Fuller, allá en Long Beach. If any of you there, you know how many was in there. There was literally thousands in there sent up and down the beach, so he couldn't get in there. Went up to Los Angeles, couldn't get in there. Si alguno de ustedes estuvo, sabe cuántos había allí. Literalmente miles allí, de pie en la playa. Por lo que él no pudo entrar allí. Fue a Los Ángeles, no pudo entrar allí. Finally, Odessa, his wife, on a rainy night, fell across the path. Beard grew out on his face, horrible, hideous looking. And there he was. Y finalmente, en Modesto, su esposa, en una noche lluviosa, se postró en el camino. A él le había crecido barba en la cara, horrible, de aspecto espantoso. Y allí estaba. Said, Brother Brandon, something's got to be done.
he don't even eat. We can't poke water down him. Oh, he looked horrible. Sitting there, his eyes just there. Dijo hermano Branham, hay que hacer algo. Dijo, él no, ni siquiera come. No podemos hacerle tragar agua. Oh, se veía horrible. Allí sentado, sus ojos solo miraban fijamente. I walked in, he started going, getting back from me like that. I told him to lock the door. We're tired. Been the Saturday night clubhouse there for hours dealing with the sick. Yo entré. Él empezó a hacer, retrocediendo de mí, así. Les dije que le pusieran seguro la puerta. Y estábamos cansados. Habíamos estado el sábado en la noche en la sede del club allá, por horas, lidiando con los enfermos. Hice que el hermano Brown y el hermano Moore le pusieran seguro la puerta para que la gente no entrara. Su esposa estaba embarrada al haberse postrado en el camino y aferrarse de mi pantalón. Yo no podía ni moverme. No podían arrastrarme. Ella estaba aferrada para que fuera donde su marido. About 45 minutes later, it left me. He put his arms around me and hugged me. Put his hand on his head like that, shook my hand, went home to be a well man. Unos 45 minutos después, aquello lo dejó. Me tomó en sus brazos y me abrazó. Se puso el sombrero en la cabeza, sí, me dio la mano. Se fue a casa un hombre sano. Se los digo, amigos. Si yo fuera un crítico, ni me quedaría por aquí para ver lo que está pasando. Yo estoy aquí para ayudarles y no serles de impedimento. Something would have happened. I'm responsible for that. Now, you couldn't story about it, because I'll know it when you come here. Bien, ahora, solo recuerden eso. Si usted mantiene su rostro inclinado y algo sucediera, entonces yo soy responsable de eso. Ahora, usted no podría mentir, porque lo sabré cuando venga aquí. But now you, just be reverent. Be in prayer. When I actually bow your head, you keep your head bowed. You did last night. Very lovely. And you do the same thing tonight. Everything will be all right. Are you, have your lines ready? Shall we bow our heads now just a moment? Pero ahora solo sea reverente, esté en oración. Cuando yo le pida que incline su rostro, mantenga el rostro inclinado. Anoche lo hicieron, fue muy bonito. Hagan lo mismo en esta noche y todo estará bien. Están, tengan las líneas listas. Inclinamos el rostro por un momento. Father, realize that this is a great time. It's a time when we're standing face to face with the adversary. Here's crippled. Padre, me doy cuenta de que este es un gran momento. Es un momento en el que estamos cara a cara con el adversario. Y aquí hay gente lisiada, afligida y moribunda. There's people that's standing here in the line, maybe with cancer, maybe with heart trouble. I don't know what's wrong with them now. But thou will tell thy servant. Aquí hay gente que está parada en la línea, tal vez con cáncer. O tal vez con problemas cardíacos. Yo no sé lo que estén sufriendo ahora, pero tú se lo dirás a tu siervo. And I pray thee that thou will deliver every one of them perfectly well. May Satan be called out each time, may be exposed before the audience. Y oro que tú los liberes a cada uno perfectamente, y que Satanás sea reprendido cada vez. Y que sea expuesto ante la congregación. May everyone be lovely, Lord, cooperating all Christians. May we have a great meeting tonight. May the power of the Holy Ghost just sweep through the building. Heal everyone that's in the building. For we ask it in Jesus' name. Amen. Que todos sean amables, Señor, cooperando, todos cristianos. Que tengamos una gran reunión esta noche. Que el poder del Espíritu Santo recorra el edificio. Sane a todos los que están en el edificio, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Let's sing just once, if you will. Cantemos, solo una vez, por favor. Solo creer. Si
Sean todos lo más reverentes que puedan. Todo es posible, solo creer, solo creer, solo creer. Todo es posible, solo creer. Me pregunto si podríamos cantarla así ahora. Ahora. ¿Cuántos lo creen? Levanten la mano mientras lo cantan. Ahora creo yo. Alabado sea el Señor. It's female troubles, what it is. Is that right? Lord. It's almost to a cancer, all that part of it is. Life hasn't been a flower bed of ease for you. No, I've had a lot of troubles. Tiene un cáncer, un problema femenino. Y un momento, ambos golpean casi por igual. Es un problema femenino, es lo que es. ¿Es cierto? Sí, seguro, pero ya casi es un cáncer. Eso es lo que es. La vida no ha sido un lecho de rosas para usted, ¿verdad? No, usted tuvo muchos problemas.